Vaya, encima me da plantón. Kryptoniano. Buen golpe. Debí haberme imaginado que esto era una trampa. Estoy esperando. Estoy impresionado. Tus poderes superan con mucho la descripción de Luthor. Brainiac, supongo. Te pido disculpas por las molestias, pero era importante evaluar tus poderes con exactitud. ¿Por qué? ¿Curiosidad morbosa? ¿Curiosidad? Sí. ¿Morbosa? No. Tenemos más en común de lo que puedas imaginarte, Kal-El. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Has estado en Krypton? Yo soy Krypton. Los dos somos huérfanos del mismo planeta. Mientras tú has estado aquí viviendo en la Tierra, yo he recorrido el universo. Estas esferas contienen todos los conocimientos que he acumulado. Cada una representa toda la información registrada de un solo planeta. Increíble. Y Krypton. Todo lo que queda de Krypton se encuentra dentro de esa esfera. Adelante. Toca tu legado. Padre. Basta. He visto a mi padre. ¿Le conocías? Sí. A mí también me ayudó a escapar al destino de Krypton. Ahora, todos los recuerdos de nuestro antiguo mundo están almacenados en mi cerebro. O sea que eres una inteligencia artificial y esas esferas son una especie de módulos de memoria. Muy perspicaz. En todos mis viajes nunca he encontrado a nadie como tú. Formaríamos una pareja formidable. Ambos somos hijos de Krypton. Únete a mí, Kal-El. Ayúdame a explorar las galaxias y adquirir conocimientos, y yo te proporcionaré recuerdos de Krypton. Conocerás tu mundo como si realmente hubieras vivido en él. Pero ahora mi hogar es la Tierra. Poderes como los tuyos no deben quedar confinados a un punto infinitesimal. Piénsalo bien. A cambio de este mundo, yo te estoy ofreciendo el universo.